nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con vosotros. El sábado, ya preparando el día del Señor, el domingo, nos acercamos de nuevo a la palabra de Dios. Hoy nos vamos a fijar precisamente en los ecos que suscita esta palabra, las diversas reacciones ante la palabra de Dios, que es Jesús, el Verbo hecho carne. Vamos a fijarnos bien para ver en qué postura, en qué actitud nos vemos nosotros reflejados. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, algunos de entre la gente que habían oído los discursos de Jesús decían: «Este es de verdad el profeta». Otros decían: «Este es el Mesías». Pero otros decían: «¿Es que de Galilea va a venir el Mesías? ¿No dice la Escritura que el Mesías vendrá del linaje de David y de Belén, el pueblo de David?». Y así surgió entre la gente una discordia por su causa. Algunos querían prenderlo, pero nadie le puso la mano encima. Los guardias del templo acudieron a los sumos sacerdotes y fariseos, y estos les dijeron: «¿Por qué no lo habéis traído?». Los guardias respondieron: «Jamás ha hablado nadie como ese hombre». Los fariseos les replicaron: «¿También vosotros os habéis dejado embaucar? ¿Hay algún jefe o fariseo que haya creído en él? Esa gente que no entiende de la ley son unos malditos». Nicodemo, el que había ido en otro tiempo a visitarlo y que era fariseo, les dijo: «¿Acaso nuestra ley permite juzgar a nadie sin escucharlo primero y averiguar lo que ha hecho?». Ellos le replicaron: «¿También tú eres galileo? Estudia y verás que de Galilea no salen profetas». Y se volvieron cada uno a su casa. Hemos visto cómo ante los milagros, las obras de Jesús suscitaban muy diversas y contrapuestas reacciones. Había algunos que veían en los milagros de Jesús el dedo de Dios, la manifestación de que Jesús era el enviado, el Mesías, mientras otros decían que los milagros les sobraba por arte de Belcebú. Algo similar ocurre ante la palabra del Señor, ante la palabra de Dios, que es Jesús mismo. La gente, nos dice el Evangelio de hoy, unos decían que era el profeta, otros que era el Mesías, pero había otros que se refugiaban diciendo: «De Galilea no puede salir ningún profeta». Se resistían a creer. También es muy significativa la reacción de los criados de los sumos sacerdotes. Les habían enviado para que detuvieran a Jesús y se vuelven con las manos vacías. Les preguntan: «¿Cómo es que no habéis traído a Jesús preso, que era el encargo que os habíamos dado?». Y los criados responden: «Jamás ha hablado nadie como ese». La palabra de Jesús, la palabra de Dios, tiene una fuerza por sí misma, una capacidad de convicción que unos que son neutrales, que no van predispuestos a nada y que más bien tienen que cumplir un encargo, llevar preso a Jesús ante el Sanedrín, ellos reconocen que nadie ha hablado como habla Jesús. Hay una palabra técnica para decir cómo era la palabra de Jesús, la palabra parresía. Hablaba con autoridad, hablaba como quien conoce las cosas profundamente, hablaba de Dios como quien procede de Él y le conoce bien porque es su Hijo.
Pero hay también otra postura, y es una tercera, en el sentido de que Nicodemo representa a esta gente que duda, que se acerca, pero que no acaba de tomar la decisión de ponerse en el bando de los discípulos de Jesús. Era un fariseo notable, visitó alguna vez a Jesucristo de noche para que no lo vieran, porque no quería, no se atrevía a decantarse, pero era un hombre también de buen corazón. Pertenecía a esa clase de gente, como el escriba del Evangelio que le preguntó un día: Maestro, ¿cuál es el mandamiento principal? Y al decirle Jesús: el mandamiento principal es, escucha Israel, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo tu ser, y al prójimo como a ti mismo, le reconoció, has dicho la verdad, y recibió esta respuesta de Jesús: no estás lejos del reino de Dios. Nosotros también, ante muchos que están dudando, que se acercan, que no se atreven, pero que en el fondo tienen buen corazón, tenemos también que admitirlos como gente cercana a Jesús y a la Iglesia, y que tenemos que ayudarles a que den el último paso y se decidan a Jesús, seguir a Jesús decididamente. Hoy nosotros, ya a punto de entrar en el quinto domingo de Cuaresma y último, pues nos preguntamos ¿en quiénes nos vemos reflejados nosotros? ¿Somos de los que reconocen a Jesús como el Mesías y el profeta enviado de Dios? ¿Somos de aquellos que lo rechazan? ¿O somos de esa, en determinados momentos de nuestra vida nos acercamos más a Él, otros momentos lo olvidamos, nos alejamos? También para nosotros tiene hoy una palabra de aliento Jesús y nos dice: ánimo, acercaos más a mí, mis palabras son palabras de vida eterna. Nosotros que buscamos la verdad y la vida, nosotros que buscamos palabras sinceras en medio de tantas mentiras y tanta posverdad, nosotros tenemos que encontrarla en Cristo Jesús, fuente de verdad, de vida y de esperanza. Hoy, sábado, día dedicado especialmente a María, Nuestra Señora, nos dirigimos a la bien aparecida patrona de nuestra diócesis, rezando la oración que el Papa Francisco ha compuesto con ocasión del coronavirus. Oh María, tú resplandeces siempre en nuestro camino como signo de salvación y de esperanza. Nosotros nos confiamos a ti, salud de los enfermos, que bajo la cruz estuviste asociada al dolor de Jesús, manteniendo firme tu fe. Tú, salvación de todos los pueblos, sabes de qué tenemos necesidad y estamos seguros que proveerás para que, como en Caná de Galilea, pueda volver la alegría y la fiesta después de este momento de prueba. Ayúdanos, Madre del Divino Amor, a conformarnos a la voluntad del Padre y a hacer lo que nos dirá Jesús.
quien ha tomado sobre sí nuestros sufrimientos y ha cargado nuestros dolores para conducirnos a través de la cruz a la alegría de la resurrección. Bajo tu protección buscamos refugio, Santa Madre de Dios. No desprecies nuestras súplicas, que estamos en la prueba, y libéranos de todo pecado, oh Virgen gloriosa y bendita. El Señor esté con vosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Bendigamos al Señor.